de que en el mes de septiembre en la finca El Toril de Caja Rural de Extremadura se acogiera la presentación del Foro por el Medio Rural en Extremadura, una idea que nace con el objetivo fundamental y general de acabar con el problema galopante de despoblación que padece Extremadura. La idea de este foro es analizar los problemas y buscar soluciones. Por eso, en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, hoy se analiza el primer Foro del Medio Rural desde el punto de vista temático. Hoy se analiza la crisis de las especies frutales en Extremadura y sus posibles soluciones. La presentación del primer foro temático del medio rural, centrado en la crisis del sector frutícola en Extremadura, corrió a cargo del presidente del Foro del Medio Rural y director de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura, Gabino Esteban, y del concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Zacarías Reyes, que destacó la importancia de la celebración de este foro y agradeció que se haya elegido a Villanueva de la Serena para su celebración. Se trata de un foro que pretende realizar varios encuentros temáticos anuales en diferentes puntos de la región, con el objetivo de conectar los sectores económicos afectados con los expertos de cada materia y también con las instituciones y sus representantes, según explicó José del Moral de la Vega, doctor en biología y mentor de este foro rural. Este foro tiene una voluntad unívoca de servicio. O sea, lo que queremos es armonizar al sector para que exponga sus problemas con el nivel de los científicos, los tecnólogos, los políticos, el sector financiero, al objeto de crear una atmósfera ideal para que resuelvan sus problemas. Ese es el objetivo principal y yo creo que único del foro, no hay otro. Este foro dinámico y entusiasta, como lo definen los responsables de su puesta en marcha, se desarrolló con cuatro ponencias sobre la situación de la fruticultura extremeña y alternativas posibles, que comenzó con la aportación de soluciones por parte de los investigadores del CICITEX y culminó con el análisis de la crisis actual del sector por parte de representantes del mismo. La primera en intervenir fue Margarita López Corrales, investigadora del CICITEX en cultivos frutícolas, que habló del amplio margen de crecimiento que tiene el cultivo de la higuera en Extremadura. Expuso las investigaciones que están desarrollando en el centro y las potencialidades de este cultivo. La segunda ponencia corrió a cargo de Manuel Puebla, investigador del CICITEX en cultivos leñosos, que habló del almendro, del boom que está teniendo en Extremadura esta especie frutícola desde el año 2012 y de las posibilidades que ofrece por las características de nuestra tierra. A continuación le llegó el turno al sector para analizar la crisis de precios que padecen y las necesidades de mejoras en la comercialización, entre otros aspectos, que desarrolló el gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura, AFRUEX, Miguel Ángel Gómez Cardoso, que centró las posibles soluciones en la absoluta necesidad de unir todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización para competir de forma unitaria en los mercados. El último ponente fue Herminio Íñiguez, que como ingeniero agrónomo y fruticultor expuso las deficiencias que han contribuido a la situación de crisis que padece el sector y en positivo destacó las posibles soluciones. Al final de cada foro se genera un documento a modo de conclusión. Se trata de tener siempre varios puntos de vista para llegar a soluciones, tal y como expresó el presidente del Foro del Medio Rural, Gabino Esteban, que valoró satisfactoriamente la celebración de este primer encuentro. Yo creo que este primer encuentro, pues en lo que hemos hecho es poner la semilla para empezar a solucionar los problemas. Como bien has dicho, hemos puesto primero las soluciones que nos vienen de CICITEX, que se están preocupando por el sector también y están viendo otros posibles cultivos que puedan ser alternativas a lo que tenemos actualmente. Pero realmente yo creo que el problema o el gran debate debe estar entre las industrias, entre los productores, entre los comercializadores, y ahí yo creo que sí que hemos puesto la semilla para que se empiece a solucionar el problema. Y de ver esas vías de solución, un foro, este primero, que arranca con esa crisis de la fruta en Extremadura, del sector de la fruta, que va a continuar, esperemos, y que se hará con una periodicidad y que se hace posible gracias a los patrocinadores. Sí, aquí tienen mucha importancia, como bien dice, los patrocinadores, que son el Caja Rural de Extremadura, es la Diputación de Badajoz y después también muchas instituciones colaboradoras, como pueden ser CICITEX, como puede ser CETAE, como puede ser
también redes, las cooperativas agroalimentarias, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Graduados Agrícolas de Badajoz, la propia Escuela de Ingeniería Agraria. Yo creo que todos ellos representamos a la sociedad y queremos que la sociedad, que nos plantean muchas veces problemas que estamos y que somos conscientes de que existen, pues en diversos foros que pensamos realizar a lo largo del año, pues toquemos diferentes temas y estaremos allí donde esté el problema. Intentaremos pues dar solución, y si no dar solución, por lo menos, como bien has dicho, es sacar unas conclusiones que cada uno pues después recoja su guante en respecto a la responsabilidad que tiene, ¿no? El Foro del Medio Rural echa a andar con el objetivo de consolidarse y de aportar soluciones a los problemas que padece Extremadura.